Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En el verano de 1985, una tranquila ciudad sureña se transformó en un lugar de horror inimaginable, cuando algunas jovencitas comenzaron a desaparecer. Un astuto asesino en serie estaba suelto y atormentaba a las familias mientras evadía su captura. Hasta que los investigadores no encontraran cómo detenerlo, él continuaría su caza de nuevas víctimas. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Era un depredador. Secuestraba a niñas y a mujeres jóvenes cerca de sus hogares a plena luz del día. Era un sádico. Telefoneaba a las familias para burlarse de ellos, animarlos, para luego jugar con sus esperanzas. Y no se detendría hasta nosotros detenerlo. Soy Jim Kanstrom, ex jefe del FBI en Nueva York. Este asesino en serie, quienquiera que fuera, lograba pasar desapercibido en la sociedad. Sin embargo, ansiaba la atención que sus crímenes obtenían. En algún lugar de esta contradicción se encontraba la clave para capturarlo. El gato y el ratón. El 31 de mayo de 1985, el sol de la tarde calentaba la ciudad de Lexington, en Carolina del Sur. Con una abrasadora temperatura de 38 grados centígrados, Sherry Faye Smith había encontrado alivio al calor en una fiesta en la piscina, acompañada por su novio y compañeros de la escuela secundaria. Ella disfrutaba de los días sin preocupaciones, entre sus exámenes finales y su graduación. Todo el verano y el resto de su vida esperaban por esta joven entusiasta de 17 años. Shari vivía con su familia en una comunidad rural y tranquila. Un lugar seguro, apartado en las afueras de la ciudad. La casa de los Smith se encontraba ubicada en una zona de bosques densos. La casa estaba a unos 200 metros de la carretera. El padre de Sherry, Robert Smith, era el pastor local. Ese viernes por la tarde trabajaba en su casa, en su oficina del segundo piso. Alzó la vista de su tarea para ver a su hija llegar por el camino de entrada y detenerse para recoger el correo. A partir de ese momento, la vida en Lexington, en Carolina del Sur, cambiaría para siempre. Esperando que Sherry entrara a la casa, el señor Smith volvió a mirar por la ventana. Se percató de que su auto permanecía cerca del buzón, pero ella no estaba a la vista. Inmediatamente sintió que sucedía algo extraño. Él decidió salir a comprobar qué pasaba. Shari padecía de diabetes. Si su azúcar en la sangre estuviera fuera de balance, podría desorientarse o desmayarse. Cuando llegó a la entrada del camino, el señor Smith encontró el automóvil de Shari con el motor todavía encendido y la puerta abierta. Shari. Pero su hija no estaba. No hubo respuesta a sus llamadas. ¡Sherry! Comenzó a angustiarse mientras imaginaba las posibilidades. Su hija podría estar en algún lugar del bosque, inconsciente o en estado de shock. ¡Sherry! Gritó más alto, casi frenético por la preocupación. ¡Sherry! No había señales de ella en ninguna parte. Sherry había desaparecido. El señor Smith pidió ayuda inmediatamente. El asistente del alguacil del condado de Lexington respondió a la llamada. El angustiado padre explicó que Sherry no era del tipo de personas que huían. No puedo imaginar qué sucedió. Empezaremos la investigación ahora. Ella era responsable, amable y muy sensata.
no era el tipo de adolescente que se escapa. Salí a buscarla. Estuve por este lado y también por el otro. Pero el sheriff no dio nada por hecho. Interrogó a Smith sobre su relación con su hija. Hoy, más de una década después, el ayudante del sheriff, Lewis McCarty, recuerda vividamente sus impresiones de la familia Smith durante su primera conversación con el padre de Sherry. Hablamos sobre las calificaciones de sus hijas, qué clase de joven era ella, y se determinó que no había conflictividad entre madre, padre e hija. La familia Smith era una familia muy, muy unida, una familia muy religiosa, y se podía sentir que estaban muy unidos, así que esta joven no habría escapado de su hogar. El investigador no pudo evitar la sensación de que algo malo le había sucedido a Sherry Smith. Y la misma intuición le dijo que no tenía nada que ver con su condición médica. Cada minuto que pasaba aumentaba la probabilidad de que Sherry nunca sería encontrada. Sabiendo esto, el sheriff pidió ayuda, obviando el periodo de espera de 24 horas requerido antes de clasificar oficialmente a un individuo como persona desaparecida. Mientras esperaban que llegaran los demás oficiales, el sheriff y Robert Smith volvieron sobre los pasos de Sherry con cuidado de no destruir ninguna posible evidencia. Pero la búsqueda a simple vista no ayudó en nada. Tenían que esperar por más equipo y por los expertos. En pocos minutos, los oficiales de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, conocidos como SLED, llegaron a la casa Smith. Los investigadores peinaron la escena, buscando huellas de neumáticos, pisadas o huellas dactilares, y no encontraron nada. Sabiendo que las próximas horas eran críticas, las autoridades reunieron un grupo de trabajo y organizaron una búsqueda masiva en el terreno. La posibilidad de un secuestro provocó una respuesta rápida. Crímenes como este simplemente no sucedían aquí. Los condados circundantes enviaron a todos los oficiales disponibles para ayudar. La noticia de la desaparición de Sherry se extendió rápidamente a través de la estrecha comunidad de Lexington. Cientos de residentes locales se ofrecieron para participar en la búsqueda. Aún así, no encontraron ningún rastro de la joven. ¡Sari! ¡Sari! Aunque no había evidencia directa de que se hubiera cometido un delito federal, los investigadores estatales recurrieron a la experiencia del FBI. Querían que la oficina asesorara extraoficialmente en la búsqueda y ayudara en la investigación. El agente especial John Vollmer de la Oficina de Columbia del FBI fue enviado a la casa de los Smith la mañana siguiente. La desaparición inclusive desconcertó a los expertos. No lográbamos encontrarla. Y ella no pertenecía a un tipo de familia de las que indicaría fácilmente que se habría escapado con alguien. Ella era de una familia estable, un buen entorno, y ellos inmediatamente pensaron, obviamente, que algo malo había sucedido. Pero no teníamos idea en ese momento qué podía ser. La búsqueda continuó con urgencia, con cientos de voluntarios y oficiales trabajando sin detenerse. Fue una tarea desalentadora. El calor y el terreno dificultaban la búsqueda. Cuando estás hablando de buscar en un condado de 1.300 kilómetros cuadrados, es casi como buscar una aguja en un pajar. Es extremadamente difícil porque no sabes por dónde empezar ni a dónde ir. Pasaron dos largos y calurosos días de búsqueda, y aún así no había señales de Sherry. Cada vez era más y más probable que se tratara de un secuestro. Horrorizados por la posibilidad de que un crimen como este pudiera ocurrir en su ciudad, los residentes de Lexington estaban asustados. Los niños no salían sin sus padres. Nadie iba solo a ningún lado.
A cada hora que pasaba, los investigadores se esforzaban por mantener la esperanza de encontrar ilesa a Sherry. El 3 de junio, tres días después de la desaparición de Sherry Fay, alrededor de las 2:30 de la madrugada, una llamada interrumpió el sueño inquieto de los Smith. Robert contestó el teléfono. Una voz que no reconoció preguntó por su esposa Hilda. ¿Aló? La persona que llamó afirmó ser el secuestrador de Sherry. Sí. El secuestrador se disculpó por llevarse a Sherry e insistió en que pronto la devolvería. Dejó claro que esa no era una llamada de rescate. Le dijo a Hilda que recibiría una carta por correo ese mismo día. ¿Pero qué es lo que quiere? Prometió que volvería a llamar y colgó. Aunque el teléfono ya había sido configurado, la llamada fue demasiado corta para obtener un seguimiento. Los oficiales de SLED, que estaban en la casa de los Smith, llamaron inmediatamente al agente Vollmer. Realmente no estaba claro si ella estaba viva o muerta. La persona que llamaba indicaba que estaba viva y que él la iba a devolver a salvo. Y creo que en ese momento todos tenían la esperanza de que él era sincero y de que en realidad ella no estaba muerta y sería devuelta a su hogar y familia. Una carta que con suerte contenía pistas sobre el paradero de Sherry sería un alivio bienvenido. Pero primero tenían que averiguar si la carta prometida por quien llamaba realmente existía. Sin perder tiempo, despertaron al jefe de correos de la ciudad y le ordenaron que abriera la oficina de correos antes del amanecer. Y enseguida comenzaron a trabajar revisando carta por carta todo el lote de correo saliente. Después de media hora, el jefe de correos encontró un sobre dirigido a los Smith. Con cuidado, lo metieron en una bolsa de pruebas y lo enviaron a los laboratorios forenses de SLED para su análisis. Dentro del sobre, los examinadores encontraron una carta de 2 páginas escrita en papel legal amarillo. Su emoción se convirtió en horror cuando comenzaron a leer la carta. Se titulaba Última Voluntad y Testamento. Comenzaba: Te amo, mamá, papá, Robert, Dawn y Richard, y a todos los demás y a todos mis amigos y parientes. Mis pensamientos siempre estarán con ustedes. Ataúd cerrado. Lo siento si alguna vez los decepcioné de alguna manera. Solo quería hacerles sentir orgullosos de mí porque siempre he estado orgullosa de mi familia. La carta terminaba con: Todo mi amor siempre. Sharon, Sherry Fay Smith. Con la ayuda de la familia Smith, los investigadores confirmaron que la escritura era de Sherry. Los investigadores del laboratorio comenzaron la laboriosa tarea de analizar la carta. La búsqueda de impresiones, pelos, fibras y otras pistas tomaría semanas. Y si bien los investigadores esperaban que el documento pudiera proporcionar otras pistas valiosas, se alarmaron por el contenido de la carta. Estábamos conmocionados, estábamos preocupados por su bienestar. Había varias frases en la carta en las que se refiere. Una sería un ataúd cerrado, como... No sabemos por qué. ¿Por qué una joven escribiría ataúd cerrado? El destino de Sherry no estaba claro. El secuestrador tenía todas las respuestas. Él había prometido llamar de nuevo. Hasta que lo hizo, la familia Smith se aferró desesperadamente a la esperanza. Pocos días después de la desaparición de Sherry Fay, su secuestrador había llamado para contactar a la familia. Desde entonces, los agentes y detectives añadieron una grabadora de voz, además del rastreador que ya estaba en el teléfono de los Smith. Tener registrada la voz del secuestrador en una grabación sería muy valioso. Si el sospechoso llamaba de nuevo, estarían preparados. La espera era insoportable. A
A las 8 en punto de la tarde del 3 de junio sonó el teléfono. Cuando atienda, manténgalo en el teléfono lo más que pueda. Diga. Era la voz de la noche anterior. Él habló con Hilda. ¿Recibió la carta hoy? Ah, sí, la recibí. Bien, entonces ahora sabe que esto no es una llamada falsa. Sí, ya lo sé. Bien, escucha con atención. Tengo que darme prisa. Sé que nos están rastreando la llamada. Pero, ¿Shari está con usted? Shari ahora es parte de mí físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Nuestras almas son una ahora. ¿Tu alma ahora es una con Shari? Sí, estamos tratando de resolver eso, así que por favor hagan lo que les digo. El rastreo había sido exitoso. Adelante, ya lo captamos. El sospechoso había llamado desde una cabina telefónica a 32 kilómetros de distancia de la casa de los Smith. Una red de alguaciles del sheriff, apostados en el área, se apresuraron para llegar al sitio, esperando atrapar a la persona que aún llamaba por teléfono. Pero cuando llegaron, lo único que encontraron fue un teléfono colgando del gancho. Detengan a cualquiera cerca del área. Ahora mismo. Se había escapado sin dejar ningún rastro, ni siquiera huellas dactilares. La hermana mayor de Sherry, Dawn, recuerda la angustiosa incertidumbre. Yo no entendía lo que estaba pasando en ese momento. No entendí que él era una persona muy enferma. Nunca había tratado con alguien así en mi vida. Pero realmente creí que él le estaba cuidando y que tenía que haber alguna razón para explicar su locura al secuestrar a Sari. En la superficie, las conversaciones telefónicas del secuestrador no revelaron nada sobre el paradero de Sherry. Sin embargo, para el FBI, las llamadas telefónicas dieron una primera visión del interior de la mente de este retorcido depredador. Dependía ahora de los analistas del FBI en la Unidad de Apoyo Investigativo en Quantico, Virginia, penetrar en la mente de este criminal. John Douglas fue pionero en la elaboración de perfiles de conducta para el FBI. Él y otros analistas desarrollaron esta herramienta de investigación durante más de 25 años de entrevistas con asesinos convictos, pirómanos, violadores y terroristas. Está bien. Cuando alguien pregunta por un perfil, lo que está buscando son características que incluyen género, incluye edad, raza, a veces tipografía corporal, nivel educativo, tipo de ocupación. Para determinar estas características, el analista intenta pensar como el asesino. Él trata de descubrir sus motivaciones. El examen de cada aspecto de un crimen revela patrones de comportamiento. Lo que emerge es un perfil que describe el tipo de persona que probablemente sea el asesino. Después de analizar cada detalle del secuestro de Sherry, Douglas generó un perfil de 22 puntos del sospechoso. Describió al secuestrador como un hombre blanco entre los 20 y los 30 años, con una inteligencia superior a la media. Lo más probable es que trabajara como jornalero de cuello azul, debido a que sonaba como si el asesino hubiera distorsionado electrónicamente su voz. Probablemente había trabajado en la contratación eléctrica. Él tendría antecedentes penales. Douglas también sugirió que vivía en la zona. El tono y el contenido de sus llamadas telefónicas indicaban que era un obsesivo compulsivo asocial. Si el estrés de la vida cotidiana se hacía demasiado grande, se desmoronaría. Luego se sentiría obligado a compensar sus propias deficiencias mediante acciones violentas. Es el tipo de hombre que se siente como un grano de arena en la playa donde hay miles de millones de granos de arena. Él no siente nada, se siente como un don nadie. ¿Y cómo puede este nadie, esta personalidad, esta persona que probablemente tiene sobrepeso, baja autoestima, no es atractiva, cómo puede convertirse en alguien? Él perseguía víctimas que nunca tendrían posibilidad de contactar a alguien como Sherry Faye Smith. Y así, por primera vez en su vida, pueden ser muy poderosos. El miércoles 5 de junio, los Smith recibieron otra llamada. Esta vez le dio a la familia indicaciones sobre dónde encontrarían a Sherry.
Escuche cuidadosamente. Tome la autopista 378 oeste hacia la rotonda. Gira a la izquierda en el edificio con marco blanco. Vaya al patio trasero. 2 metros más allá estaremos esperando. Dios nos eligió. Los investigadores corrieron a la ubicación con la esperanza de encontrarla todavía con vida. Seis días después de su misteriosa desaparición, los investigadores encontraron el cuerpo de Shari Faye Smith. Cuando la familia Smith recibió la llamada de la ubicación del cuerpo, fuimos inmediatamente allí y nuestros peores temores se hicieron realidad. El cuerpo de Shari había sido dejado en los bosques del condado de Saluda, a unos 17 kilómetros de la casa de la que desapareció. Su secuestrador ahora era buscado por asesinato en primer grado. Una semana de calor a 38 grados centígrados había pasado factura. El avanzado estado de descomposición del cuerpo funcionó a favor del asesino. El médico forense no pudo determinar la causa exacta ni el momento de la muerte. Para John Douglas, la ubicación y el estado de la escena del crimen proporcionaron una mayor comprensión de la mente del sospechoso. Él tenía algo de sofisticación criminal, porque creo que eso lo hizo esperar. Esperó a que entrara en etapas avanzadas de descomposición, lo que dificultaría a las fuerzas del orden público determinar la causa y el método de la muerte en este estado de descomposición. La confirmación del asesinato de Shari devastó a la comunidad de Lexington. Ese sábado, una multitud de 1,000 personas asistió a un funeral en la primera iglesia bautista de la ciudad. Esa noche, después del funeral de Shari, el asesino no pudo resistirse a infligir más tormento. ¿Aló? ¿Puedo hablar con la señora Smith? Beverly, la tía de Shari, atendió el teléfono. Lo siento, pero ella tampoco está aquí. Beverly lo entretuvo, esperando ganar un tiempo valioso para el rastreo de la llamada. Tendré que cortar si no puedo hablar con ella. Pero el secuestrador amenazó con colgar si no podía hablar inmediatamente con Dawn. ¿Hola? Este asunto se me fue de las manos. Todo lo que quería era hacerle el amor a Dawn. Le había estado siguiendo por un par de... ¿A quién? Lo siento por Shari. Dawn, le pido a ti y a tu familia que me perdonen. Cuando mataste a Shari, ¿estaba en paz? ¿Ella no tenía miedo o algo? No lo tenía, ella estaba en paz. Ella sabía que Dios estaba con ella y que ella se convertiría en un ángel. Abrumada por el dolor, la madre de Shari insistió en hablar con el asesino de su hija. ¿Usted dijo que la iba a matar? Sí, y le di a elegir su muerte, y ella prefirió ser asfixiada. Dios santo, ¿cómo pudo hacer eso? No escapó a la atención del FBI y los investigadores locales que el asesino había usado erróneamente el nombre de Dawn cuando habló con Shari. Se prepararon para la posibilidad de que este asesino pudiera dirigir su obsesión asesina hacia Dawn. Pero el sospechoso haría solo una llamada más antes de caer en un oscuro silencio. Aunque él no estaba hablando, sabían que todavía estaba allí, aterrorizando a una comunidad. Y el perfil predijo que si mataba una vez, mataría de nuevo. En junio de 1985, los investigadores del FBI continuaban tras la casa del secuestrador y asesino de Shari Smith, de 17 años. Mientras los investigadores se enfocaban en el asesino de Smith, el elusivo depredador preparaba otros planes. El viernes 14 de junio, 2 semanas después del secuestro de Shari, un hombre agarró a Debra May Helmick de su patio en el condado de Richland mientras jugaba con su hermano. Ella solo tenía 9 años. Los gritos de la niña alertaron a una vecina. Pero la mujer no fue lo suficientemente rápida.
El secuestrador logró escabullirse a plena luz del día. La vecina de los Helmick solo podía proporcionar información vaga. Sin embargo, la descripción general del sospechoso y su método parecía inquietantemente similar al hombre que el FBI buscaba por el asesinato de Sherry. Los sheriffs del condado de Richland contactaron de inmediato al grupo de trabajo en la cercana Lexington. A pocos momentos de ese secuestro, nos enteramos y comenzamos a centrarnos en ese caso también. Estábamos más o menos en nuestras mentes. Creo que todos sabíamos que estos dos casos estaban conectados. Para John Douglas, el caso adquirió un sentido de urgencia aún mayor. El destino de Deborah May Helmick parecía casi seguro. Una vez que tienen la urgencia, buscan a la víctima preferencial, pero si no pueden encontrar a la víctima de su elección, elegirán a quien esté disponible, y en ese caso fue con Deborah May Helmick. Las noticias del segundo secuestro llevaron a Douglas desde Quantico, Virginia, a Carolina del Sur. El FBI esperaba poder encontrar a Deborah May Helmick, de 9 años, antes de que su joven vida se truncara. En el caso Smith, las llamadas telefónicas del asesino habían sido el enlace fundamental para los investigadores. Había pasado casi una semana desde la desaparición de Deborah y no habían tenido noticias suyas. ¿Para qué llamar a Douglas? Ideó un plan. Con la ayuda de los medios locales, él pondría una trampa. Un elemento clave del plan colocaba a Dawn Smith en peligro. Douglas tuvo que pedirle a los Smith que pusieran en riesgo a su otra hija para atrapar al asesino de Sherry y con suerte encontrar a la joven Deborah. Dawn estuvo de acuerdo. La gente pensaba que éramos gemelas, nos parecíamos mucho y se me ocurrió que si yo respondía al teléfono, quizás él volcaría su fascinación por Sari hacia mí. Y si pudiera mantenerlo hablando por teléfono lo suficiente sobre Sari, sobre él mismo, sobre cualquier cosa para mantenerlo al teléfono, entonces podrían rastrear la llamada y atraparlo. Permitirle... La estrategia de Douglas se centró en un servicio conmemorativo para Sherry. Los investigadores promovieron el servicio en la prensa local. Los agentes esperaban que la atención de su primera víctima reavivara la fascinación del asesino con Dawn. Douglas necesitaba algo más para cebar la trampa. Un artículo personal de la habitación de Sherry. Según su experiencia, Douglas sabía que los depredadores sexuales a menudo se sentían atraídos por los artículos personales de sus víctimas. Quieren elementos que puedan conservar, incluso mostrar como trofeos. Él se fijó en el oso koala. Era la mascota de la universidad a la que ella planeaba asistir en el otoño. Vamos a usarlo. El día del servicio conmemorativo, agentes vestidos de civil invadieron los terrenos, esperando que su sospechoso visitara el cementerio. Cuando el ministro de la familia pronunció una oración, Dawn y sus padres se abrazaron. Aunque Dawn se había ofrecido voluntariamente para atraer al asesino a la trampa, el peligro que representaba pesaba en la mente de todos. No se sabía lo que el sospechoso podría hacer. La seguridad alrededor de Dawn se intensificó. Estábamos preocupados de que Dawn se convirtiera en otra víctima. Entonces, como estaba previsto, Dawn colocó algunas flores y el koala sobre la tumba de su hermana. Ahora todo lo que quedaba por hacer era esperar. Utilizando el perfil de Douglas, los agentes del FBI instruyeron a Dawn sobre cómo manejar al sospechoso cuando llamara. Me dijeron que nunca debía amenazarlo, nunca debía ser dura, debía ser comprensiva, empática y compasiva, y lo fui. Creo que eso le gustó porque él sintió que tenía el control, lo cual es algo que creo que él necesitaba. Varias llamadas llegaron al hogar de los Smith después del servicio conmemorativo. Sin saber si era el asesino de Sherry, Dawn tuvo que atenderlas todas.
Poco después de la medianoche, el teléfono de la casa Smith sonó de nuevo. ¿Diga? Esto es de parte de Sally Faye Smith. ¿Eres Dawn? Sí. Como Douglas había esperado, el culpable mordió el anzuelo. Y como se anticipó, el asesino había enfocado su atención en Dawn. No puedes estar protegida todo el tiempo. Le dejó en claro que ella sería su próxima víctima. ¿Entiendes? Tú lo sabes. Dios quiere que te unas a Shari Faye. Es solo cuestión de tiempo. A pesar de la amenaza, Dawn lo mantuvo en la línea, soportando el abuso del hombre que asesinó a su hermana, mientras los funcionarios rastreaban el origen de la llamada. Sí, bien, escucha atentamente, vete hacia el norte. Después, antes de colgar, el asesino le dio instrucciones. Gira a la derecha, Deborah May. Está esperando. Dios nos perdona a todos. El agente especial John Vollmer temía que el asesino no se detuviera allí. Cuando nombró a Deborah Helmick, eso nos condujo a enfrentar la posibilidad de que estábamos lidiando con un posible asesino en serie, que había asesinado, según sospechábamos, al menos a dos personas, quizás otras, y que podía seguir matando. ¿A qué hora? A pesar del éxito de Douglas en lograr que el sospechoso llamara, nadie había anticipado qué tan lejos iría el asesino para evitar ser detectado. Rastrear la llamada desde fuera del área tomó tiempo adicional. De nuevo, el sospechoso dejó la cabina telefónica momentos antes de que las autoridades pudieran alcanzarlo. Estuvimos muy cerca de atraparlo en varias ocasiones, y es casi como si lo sintiera y comenzara a ir más lejos para hacer sus llamadas telefónicas. Otros investigadores siguieron las indicaciones de la persona que llamó. Allí encontraron a Deborah Helmick, de 9 años, asesinada. La apuesta había fallado. Con cada oportunidad perdida, aumentaba la probabilidad de que hubiera más víctimas. Y ahora Dawn era el objetivo más probable. Los investigadores temían que el asesino intentara secuestrarla. Un escurridizo asesino en serie ya había matado a 2 niñas en Lexington, Carolina del Sur. La escasa cantidad de evidencia frustró a los investigadores del FBI, así como a las autoridades locales. Pero el análisis forense estaba a punto de generar el mayor impacto en la investigación. La última voluntad y testamento de Shari Smith fue examinado por Gail Heath, directora de la sección de documentos investigados de los laboratorios legales de Carolina del Sur. Utilizando una máquina ESDA, Heath esperaba encontrar pruebas contundentes. El ESDA, un acrónimo para equipos de detección electroestáticos, puede captar imágenes que son invisibles a simple vista. Funciona según el principio opuesto de una imprenta. En lugar de recubrir letras levantadas con tinta para crear una imagen, ESDA rellena las marcas en el documento en cuestión con grafito. Cuando una película de imagen se estira sobre el documento, como el celofán, aparece una imagen legible. Después de horas de examinar el documento, Heath encontró la marca de una escritura. Parecía ser un número de teléfono y un nombre. Un nombre particular y el número de teléfono en cuestión nos permitieron mostrar todo el código de área. Los 3 primeros números del prefijo, los siguientes 2 números, el 3er número del que no estábamos seguros y luego tuvimos el 4er número. El nombre en la hoja era Joe. Del código de área, los investigadores determinaron que el número era de Alabama. Para completar el dígito que faltaba, los investigadores llamaron a cada combinación del número de teléfono, hasta que llegaron a una selección que tenía el mismo nombre que se encontraba marcado en la hoja. Finalmente consiguieron una coincidencia. El número pertenecía a un hombre llamado Joe Shepard. Los investigadores examinaron sus registros telefónicos. Descubrieron que había recibido una llamada de una dirección a las afueras de Lexington en Lake Murray, Carolina del Sur. Cualquiera de estas direcciones podría pertenecer al asesino. Respaldados por el perfil del FBI, la policía local visitó la dirección de Alabama.
Buenas tardes, ¿es usted Joe Shepherd? Interrogaron a Joe Shepherd. No coincidía con el perfil del asesino. A pesar de que no era sospechoso, aún podría ser un vínculo importante con el asesino. La policía tuvo que averiguar la conexión entre él y la llamada telefónica de Lake Murray, Carolina del Sur. Shepherd explicó que provenía de la casa de sus padres. Los oficiales de Carolina del Sur verificaron que la dirección pertenecía a los padres de Joe Shepherd, Ellis y Sharon Shepherd. Los investigadores fueron a la dirección del lago Murray para interrogar a los residentes. La casa estaba a solo 2 millas del lugar donde la policía encontró el cuerpo de Deborah Helmick, de 9 años. Descubrieron que Ellis trabajaba como electricista en la construcción de viviendas. Era una profesión predicha por el perfil del FBI. Cuando los oficiales tocaron la puerta, un automóvil se detuvo en la entrada. ¿Puedo ayudarlos? Cuando los investigadores conocieron a los Shepherd, inmediatamente sintieron que habían llegado a otro callejón sin salida. Además de la profesión de Ellis Shepherd, nada más parecía encajar en el perfil. De todos modos, los interrogaron. Los Shepherd les dijeron que habían regresado recientemente de un viaje de 6 semanas. Los oficiales casualmente preguntaron si la pareja sabía sobre los asesinatos de Smith y Helmick. Con cada pregunta, la policía notó que la señora Shepherd estaba cada vez más preocupada. Los Shepherd estaban comenzando a sospechar del cuidador de su casa, Larry Jim Bell. Cuando describieron a Bell, los elementos del perfil encajaron en su sitio. Era un hombre blanco de unos 30 años que vivía con sus padres. A veces ayudaba a Ellis en la construcción de viviendas. Justo días antes, cuando los Shepherd regresaron de las vacaciones, Bell los recogió del aeropuerto. Habló extensamente con los Shepherd sobre los casos. Estaba siguiendo de cerca las noticias de los asesinatos. Era más evidencia de una mente meticulosa y un comportamiento consistente con el perfil. Dijeron que había guardado los artículos del periódico, que les había contado todo sobre el caso en gran detalle desde el aeropuerto hasta su residencia. Era sorprendente lo mucho que este perfil iba encajando. Los detectives preguntaron si podían ver el interior de la casa. Sospechando que el asesino había usado un arma para obligar a Sherry Smith a entrar en el automóvil, le preguntaron a Ellis Shepherd si poseía un arma. Shepherd los llevó a un cajón donde guardaba su revólver. Para su sorpresa, el arma había desaparecido. Sería buena idea que nos acompañaran. Los oficiales le pidieron a la pareja que los acompañara a la oficina de policía. Querían que los Shepherd escucharan las grabaciones de las llamadas del asesino a la familia Smith. Los investigadores necesitaban saber si la voz en las grabaciones pertenecía a su cuidador de la casa. Aunque la persona que llamaba podía haber alterado electrónicamente su voz, para los Shepherd estaba claro que el hombre en la cinta era el cuidador de su casa, Larry Jean Bell. Todos estábamos animados, no podíamos mostrar ninguna emoción, pero en ese momento supimos que habíamos resuelto el caso. Teníamos a nuestro hombre. Los Shepherd le dijeron a la policía que esperaban que Bell llegara a su casa a las 7:30 de la mañana siguiente para ir a trabajar. Los investigadores vigilaron la residencia de Bell. Esta vez no había forma de que eludiera la captura. Larry Jim Bell se dirigió por la carretera hacia la casa de los Shepherd. No se percató del coche de policía sin identificaciones que lo seguía. Los agentes se comunicaron por radio con otro automóvil que esperaba para interceptarlo
en la intersección a la que se aproximaba. El 26 de junio de 1985, a las 7 y 19 de la mañana, los investigadores finalmente atraparon al escurridizo Larry Jim Bell. Esta vez fueron los investigadores quienes estuvieron un paso adelante. Bell fue arrestado sin resistencia y llevado a la oficina de policía para ser interrogado. Con Bell ahora bajo custodia, los investigadores aún necesitaban cerrar bien el caso para asegurarse de que nunca más pudiera estar libre para matar de nuevo. Combinando contundentes pruebas forenses con el perfil del FBI, la policía de Carolina del Sur arrestó a Larry Jim Bell por sospechas de secuestro y asesinato. Pero ahora tenían que demostrar sin lugar a dudas que él era el asesino de Sharon Smith y Deborah May Helmick. Quedó en manos del abogado del condado de Lexington, Donald Myers, presentar el caso. Como fiscal de carrera, Myers estaba decidido a condenar al asesino que se había burlado tan horriblemente de la familia de su víctima. No me gusta Larry Jim Bell. Incluso antes de conocerlo. Y sabía que probablemente este sería el caso más publicitado que tendríamos. El más publicitado en Carolina del Sur hasta ese momento. Y me comprometí a ir tras él con todo lo que tenía. Aunque había evidencia poderosa contra Bell, esta era solo circunstancial. Aún así, en el estado de Carolina del Sur, una confesión podría garantizar la sentencia máxima. Myers quería asegurarse de que Bell nunca pudiera quitar otra vida. Él quería una confesión. Nuevamente llamaron al FBI por ayuda. Ellos recomendaron preparar un interrogatorio que provocase una declaración autoinculpatoria. Por ejemplo, un mapa que muestra dónde se hicieron las llamadas, algunas fotos de la víctima, para que mientras mire alrededor de la habitación, recuerde a la víctima. Podemos colocar tarjetas de huellas dactilares sobre la mesa, poner cuadernos o archivos que tengan su nombre en ellos, todo para hacerle pensar que obviamente lo tenemos cercado, que tenemos pruebas contra él. Él podría creer que lo tenemos y rendirse. Mientras los oficiales se preparaban para interrogar a Bell, otros detectives obtuvieron una orden de allanamiento de la casa de los Shepherd. Durante las siguientes 12 horas, el equipo forense peinó cada centímetro cuadrado de la casa en busca de cualquier cosa que conectara firmemente a Bell con los crímenes. Como el perfil predijo, la casa estaba en perfecto orden. Fue meticulosamente limpiada, aspirada y desempolvada. Particularmente en la habitación donde Larry Bell se había estado quedando. Pero debajo de la superficie ordenada, el equipo descubrió evidencia de su desviación. Las pulcras sábanas de la cama ocultaban un delgado y sucio colchón, y debajo yacía una revista porno y un revólver .38 que coincidía con la descripción del que le faltaba al señor Shepherd. A pesar de las alfombras recién aspiradas, un investigador recuperó un cabello rubio en el espacio al que no llegaría una aspiradora. Un laboratorio vincularía el cabello con Charles Smith. Mientras los investigadores continuaron la búsqueda de pruebas en la casa de los Shepherd, los detectives en el interrogatorio llevaron a cabo la estrategia del FBI. Primero se aseguraron de que Bell estuviera cómodo. Según lo aconsejado por Douglas, hablaron con el sospechoso sin amenazas. Fingieron simpatizar con él, comprender su dolor para que él se confiara. Fueron llevando a su sospechoso a través de la creciente cantidad de pruebas que le condenaban. En cada oportunidad, le recordaban a las víctimas. Bell lo negó todo.
Sin embargo, hizo una petición curiosa. Quería conocer a Dawn y a Hilda Smith. Esperando que la madre y la hermana de su primera víctima pudieran conseguir una confesión, los Smith estuvieron de acuerdo. Hilda y Dawn intentaron prepararse mentalmente. Finalmente, entraron a la habitación y se encontraron cara a cara con el asesino de Shari. Él comenzó a murmurar y a hablar de cuánto lo lamentaba, de que la persona que estaba sentada en esa silla no podría haber sido la que hizo esto, pero que otro Larry Bell podría haber sido. Realmente no tenía mucho sentido, así que recuerdo verlo sentado allí, recuerdo haberlo visto, recuerdo haberlo escuchado y realmente me sentí asqueada. Porque yo sabía que este era el hombre. Y ni siquiera era lo suficientemente hombre para decir, lo hice, lo siento. Solo trató de poner excusas, pero mi madre le dijo algo increíble. Ella dijo, sé que eres el hombre que mató a mi hija y puedo decir honestamente que no te odio. Y él se puso lloroso. Pero el quiebre emocional de Bell llegó solo hasta el punto de soltar lágrimas. Él nunca hizo la confesión que las autoridades querían. Después de semanas de compilación de pruebas, Myers y los investigadores comenzaron a reconstruir la secuencia de eventos del 31 de mayo de 1985. Bell descubrió a Cheryl Smith después de dejar a su madre en una consulta médica. Algo en la joven desencadenó sus ansias libidinosas. Cuando salió del estacionamiento, Bell la siguió. Su deseo destruyó el poco control que poseía. Él nunca la perdió de vista. Sherry no se percató de que un auto la seguía por la carretera. Se detuvo en el camino de entrada y caminó hasta el buzón. Bell no perdió el tiempo. Tomó a Sherry completamente por sorpresa. ¡Vamos, gente! ¡No! Llevó a Sherry a la casa de los Shepherd en el lago Murray. Después, Bell canceló una cena con los amigos. Les dijo que quería quedarse en la casa de los Shepherd y ver un partido de béisbol. Ya había atado a Sherry a la cama. La evidencia mostró que Sherry había sido violada. Antes de matarla, Bell forzó a Sherry a escribir su última voluntad y testamento. Doce horas después de su desaparición, él le cubrió la boca con cinta adhesiva y la sofocó. Los investigadores concluyeron que ella estaba muerta a las 4:58 de la mañana, la hora en que Bell afirmó que sus almas se volvieron una. Les tomó menos de una hora a 12 habitantes de Carolina del Sur encontrar a Bell culpable de asesinato en primer grado. Myers procesó a Bell en un juicio separado por el asesinato de Deborah May Helmick, de 9 años. Lo encontraron culpable por segunda vez. Con la condena de Bell, la familia Smith podía comenzar a reconstruir sus vidas. Hubo una sensación de alivio de que, bueno, ahora no puede hacerme daño, no puede hacerle daño a nadie más y será encarcelado. Larry Jim Bell pagó la pena máxima por sus crímenes sádicos. El 4 de octubre de 1996 fue ejecutado en la silla eléctrica de Carolina del Sur. Aunque la pérdida de Charles Smith y Deborah May Helmick siempre se lamentará, la vida en Lexington regresó lentamente a la normalidad. Con habilidad y determinación, la División de Aplicación de la Ley SLED de Carolina del Sur y el FBI le pusieron fin a la aflicción de un pueblo al acabar con el juego mortal del gato y el ratón.